animación 2D y 3D. En esta edición de Diseños sin Fronteras conoceremos el mundo del Motion Graphics, una herramienta de múltiples recursos que nos permitirá contar historias, generar nuevas experiencias, brindarnos una imagen o una identidad, o simplemente publicitar un servicio o un producto. Pero por sobre todas las cosas, el Motion Graphics nos permitirá crear nuevos mundos y dejarnos boquiabiertos por unos segundos. El Motion Graphic es gráfica de movimiento, básicamente. Hay que entender que es diseño en movimiento. Entonces significa que va a entrar un nuevo factor a jugar en el mundo del diseño, que es el tema de la animación. Y como todos los elementos, como el color, la forma o los otros elementos que actúan dentro del diseño, la animación también. O sea que también la animación comunica. Entonces tenemos que saber animar el diseño para poder llegar a transmitir un mensaje correctamente. No es lo mismo que una tipografía caiga de manera recta y fuerte para dar una idea de respaldo o de una idea de estabilidad, a que la tipografía venga flotando y con cierto movimiento orgánico. Nos da otra idea de suavidad o otro tipo de cosas. O sea, que es básicamente diseño gráfico en movimiento, teniendo en cuenta que el tiempo es un factor de comunicación como los otros factores que actúan en un diseño gráfico. Bueno, para mí el motion es, en cierta forma, darle vida a las cosas. Por ahí como que nosotros venimos de un palo que es de un poco de la ilustración y del street art, y es como una posibilidad para que las cosas se muevan y tengan vida. Es como, claro, una forma de darle movimiento a cosas estáticas. Bueno, nosotros en el Motion Graphics tratamos de combinar como en la parte artística elementos tridimensionales y elementos bidimensionales para dar profundidad, volúmenes y movimientos. Es como un buen soporte para romper un poco la estructura. La posibilidad de los resultados es sumamente infinita. Infinita, claro, tal cual. Entonces por ahí combinamos texturas, combinamos materiales, tratamos de salir un poco de la compu, hacer cosas a mano. Uno se tiene que ir llenando de ciertos recursos que a la hora de plasmar en lo que es un video es como que siempre suman, tanto la ilustración, la fotografía, el tema de la pintura, cualquier tipo de expresión, sí, de expresión sirve para llevarlo al soporte este. La versatilidad que ofrece el Motion Graphics a la hora de implementar recursos es excelente. Nos permite recrear situaciones o escenarios imposibles de capturar en video. Es una técnica que sirve para reforzar piezas de distinto tipo, como videos institucionales, spots publicitarios o proyectos de branding. Siempre creo que a los dos nos gustó todo el área, digamos, de animación o de ilustrar o todo ese ámbito, y al entrar, digamos, a la Universidad de Diseño empezamos a ver gente que hacía ese tipo de cosas, que nos empezó a llamar mucho la atención y nos sirvió mucho de influencia como para arrancar y tomar, digamos, este ámbito en serio, ¿sí? Acá en Mendoza como que no había mucha gente y fuimos a distintos lugares, sobre todo a un evento que se llama Trimarchi en Mar del Plata, y ahí vimos gente de todo el mundo que hacía diseño y otros que hacían animación, y en ese momento había un equipo que se llamaba Doma y habían hecho unos motion y a mí me re gustaron. Nosotros, al tener tantas ganas de hacer cosas y demás y tener ejemplos muy, muy buenos para que nos servían de inspiración, no había un término medio. Entonces teníamos grandes referentes, gente que hacía cosas muy buenas, entonces nosotros queríamos hacer productos de mucha calidad y productos que se vean buenos, que estén bien realizados en cuanto a la animación. Entonces nos impulsó naturalmente a aprender habilidades nuevas a cada uno, y gracias a eso pudimos subir nuestros niveles de habilidades,
y que se nos conozcan en distintos canales de televisión y demás, y ahí terminamos trabajando para, bueno, MTV, Nickelodeon, sí, y aparte el mismo hecho de trabajar, no sé, para canales, etcétera, con la exigencia que te pone, uno no, como que tiene que exigirse para llegar a niveles profesionales y de buena calidad, digamos, a nivel global. A nivel Argentina nos gusta cómo estamos, por ahí un poco, pero a nivel internacional nos gustaría trabajar en producciones más grandes y cosas más copadas. Nosotros hace más o menos 4 años, cada uno tenía sus proyectos y bueno, nos conocimos y tratamos de arrancar un supuesto estudio que no tuvo mucho fruto. Estuvimos trabajando más o menos 6 meses y como que cada uno seguía con la cabeza en el proyecto anterior. Entonces, bueno, después terminada esa etapa, nos juntamos ahora 3 años. 3 años y arrancamos con Fox. Tuvimos la suerte de estar 2 años trabajando en un estudio y ahora se nos venció el contrato, así que estamos de mudanza. La idea al principio fue empezar con un muro. Con un muro, sí. Claro. Filmar, editar y claro, tratar de combinar o de potenciar las características que tiene cada uno, claro, en el área. Y bueno, y por suerte tuvo como bastante repercusión. Nos publicaron en México, en una página, como que nos entramos al tiempo. Estuvo buenísimo eso. Queríamos mostrar una parte artística que es como que nos sentimos bastante identificados por lo que cada uno venía haciendo, pero no queríamos mostrar cosas que cada uno tenía por separado, que queríamos empezar de cero. Como no teníamos trabajo en sí, en ese momento, un poco la excusa fue ir por el lado del arte, de los muros, de la ilustración y todo eso. Y por suerte, por ese lado fue que empezamos a conseguir trabajo, ya sea para la gráfica, para la ilustración y a algunos muros contratados. Y después fue como que, en cierta forma, de a poco se nos fue dando como una especie de curiosidad por el tema del video y del motion graphics. Claro. Siempre es como que tenemos bastante como una personalidad, creo, los dos, como de ir investigando sobre cosas nuevas e ir probando. Y nada, fue como que nos llamó bastante la atención y empezamos a probar un poco con eso, con video, con 2D y 3D. Y fue un poco así que empezamos a trabajar y por medio de contactos de conocidos empezamos a trabajar para Buenos Aires, para afuera también. Y nada, fue un poco el proceso que hasta hoy sigue un poco. Soy diseñadora de interiores y licenciada en diseño. Yo soy diseñadora industrial, especializada en producto, recibida en la Universidad Nacional de Cusco. Y junto con Nati creamos Oficina de Diseño por las ganas que tenemos del diseño, ganas de compartir la pasión que tenemos por los muebles. Surge un poco también porque estamos viendo que la sociedad tiene sed de diseño, quiere generar ambientes, quiere generar su propio espacio con su toque personal. Y bueno, Oficina de Diseño, la idea es que sea un poco ese vínculo entre el cliente y su espacio, tratando de que a través de ellos nosotros podamos concretarlo y construirlo. Bueno, la particularidad de nuestro trabajo es que revalorizamos técnicas artesanales y se pueden ver en la diferencia de un trabajo industrializado, en la terminación del producto. Ese es lo que le da el valor agregado que lo diferencia de un producto totalmente industrializado. No solo trabajamos para particulares, sino que también ofrecemos nuestro servicio a comerciantes y empresas. Fue el caso de una franquicia, una marca santafesina, que trajo su franquicia a Mendoza y le hicimos todo el diseño de interior y la producción de todos los muebles del local. Buscamos ofrecer funcionalidad, versatilidad, confortabilidad, tanto en los espacios como en los muebles. Trabajamos con maquetas en 3 dimensiones, trabajamos con imágenes que le mostramos de cómo va a quedar su diseño en el ambiente. Entonces así la persona puede ir dándose una idea de cuál va a ser el producto final. Así que Oficina de Diseño los espera para realizar sus espacios, su mobiliario, todo lo que ustedes necesiten. No solo somos nosotras dos, sino que Oficina de Diseño somos un gran equipo de trabajo. Tenemos detrás nuestro carpinteros, talleres de metalurgia, muchas personas especializadas, incluyendo a nuestra artista plástica que da los toques finales de nuestros ambientes, Mariana Barón.
qué diseñador dijo. ¿Qué diseñador dijo? Paul Graham. El motion graphics da vida a lo estático y aburrido, añade movimiento y mantiene nuestros ojos errantes siempre fijos en lo que nos presentan. Somos bombardeados con motion graphics a lo largo de nuestra vida cotidiana. Tal vez se trate de un comercial en la televisión o incluso una secuencia de introducción en tu programa preferido. Pero lo cierto es que no podemos escapar de ellos. Hoy en día, con la cantidad de medios que hay, visuales, digamos, tipo el cine, no sé, televisión, internet, no sé, todos los medios donde se puede apreciar, digamos, lo que es animado, o sea, entra en importancia en la vida cotidiana porque la gente consume una gran cantidad de diseño, digamos, animado y de producciones animadas o de movimiento, sean películas, lo que sea. O cualquier dispositivo móvil o elemento que tenga cuadros por segundo, digamos así. El motion graphics hoy en día está en todo lo que vemos. En la tele, en internet, están las pantallas gigantes que pasan publicidad, y creo que es una manera de amenizar la comunicación, de hacerla más atractiva, que la gente, no sé, se enrosque más viéndolo, que le llame más la atención, y de esa forma poder captar mejor al público. Sí, en cierta forma es como que tiene más impacto, es como mucho más atractivo en cierta forma, y también es un buen recurso para complementar una comunicación, por ahí, como decíamos antes, la posibilidad de llevar una gráfica o algo estático a un video o a un motion o a un 2D, 3D o lo que fuera. Y hoy, con la posibilidad de internet, no hace falta que tengas una pauta en la tele o algo así para producir una animación. Podés hacer ruido, no sé, en Facebook, en YouTube, lo que sea, y también te sirve un montón. Es un buen medio para contar las cosas de una forma quizás más extendida y también como más puntual. En la gráfica quizás muchas veces el mensaje como que queda estático y también es relativo si está bien comunicado o no, o si la gente lo termina de comprender. Por ahí el motion, el video o todo lo que sea así de este tipo da la posibilidad de explayarse en cierta forma. Claro. y de que por ahí complemente un poco a la comunicación. Claro, y te va ayudando en el mensaje que vos quieras dar de una forma mucho más, no sé, amigable o sí, más duradera. Y eso un poco por el lado publicitario. Después está un poco la parte experimental, de que también es un medio que tiene, los resultados son sumamente infinitos. Por ahí en la parte presupuestaria, ya sea para una película o para cualquier tipo de producto, quizás muchas veces resulta más económico, por así decirlo, montar un escenario en 2D o en 3D. Digital. Claro. Por ahí montarlo de esa forma que tener una gran estructura y una gran inversión para concretar algo de ese estilo. Trabajar con animación permite integrar recursos multimedia muy variados, como fotografías, videos, ilustraciones, incluso recursos de la animación 3D. Actualmente es una de las técnicas del lenguaje audiovisual más solicitadas a la hora de comunicar. Es una herramienta de gran utilidad que nos permite presentar un relato mediante un diseño gráfico animado. Bueno, el estudio básicamente se conforma, nosotros somos los dos directores de arte, depende de cada proyecto,
quién va a actuar más de director de arte que el otro. Y después depende del proyecto. A veces somos 3, a veces 4, a veces 5, a veces 6, a veces más. Sí, no tenemos una estructura fija, sino que depende de los requerimientos del proyecto, de la gente que vamos. O con la gente que trabajamos trabajando. Sí, por ahí trabajamos en Buenos Aires y son muchas más cantidad de personas. Bueno, depende, digamos. Pero nosotros, digamos, lo que vendemos más que todo es la dirección de arte que nosotros hacemos. Eso somos nosotros dos, la estructura fija, y el resto es toda gente que se contrata. Los mejores proyectos para mí son los proyectos cuando salen, cuando te divertís mucho, aprendés, y por más que el resultado no sea óptimo, generás contactos y buena onda con la gente que trabaja, y obviamente el producto sirve y está bueno. Últimamente hicimos un trabajo muy lindo para Discovery que me gustó mucho cómo quedó, y después para Fox hemos hecho uno muy bonito. Después hemos hecho uno muy bonito que a mí también me ha gustado, sobre todo, más que todo, por el tema de los contactos y eso, que fue para la imagen de un canal de televisión local, y que van saliendo cosas de ahí y generamos buena onda, te haces amigo, eso me gusta mucho. Sí, por ejemplo, ahora estamos haciendo unas nuevas animaciones, portadas y otras cosas, y estamos investigando cosas, técnicas nuevas, nos estamos divirtiendo mucho cuando tenemos tiempo libre. Y además que justamente nosotros empezamos con una dinámica de a dos y nos estábamos divirtiendo mucho, y está bueno volver a esa dinámica que te das cuenta que sigue el espíritu ahí presente, que es divertido y que sigue siendo un trabajo muy gratificante. En Fox somos dos y por ahí tenemos por momentos colaboraciones, ya sea con gente de sonido, de audio, con gente en 2D y en 3D. Hemos colaborado con agencias de publicidad de Buenos Aires, también hemos trabajado para Miami, Alemania también, y por lo general esos tipos de trabajos son contratados, por ahí nos contrata ciertos estudios de diseño o de publicidad para complementar, o por ahí nos llaman para realizar la parte de los style frame, como los estilos para después. Claro, los cuadros de estilo para después animar. Dentro de los trabajos más relevantes que hemos hecho han sido para Nat Geo, ¿para quién más? Sí, acá en el medio local, para, no sé, para el shopping, para muchas empresas privadas, videos institucionales. Hemos hecho varios trabajos también para el gobierno, cuestiones de presentación de proyectos. Ahora estamos trabajando con una agencia de Buenos Aires que haciendo un trabajo para el Nat Geo, que ese sí son los cuadros de estilo solamente, que la animación la van a hacer. Cuando tenemos un poco de tiempo, tratamos de hacer cosas para nosotros, por ahí para experimentar con algunas cosas. Estamos con un video que si Dios quiere, dentro de poco va a estar, pero no es confirmado porque siempre el tema de los tiempos es medio complicado, pero bueno, ya claro, veremos qué resulta de eso. Soy Fernando Ambrosio, un poco el creador de Comics Tattoo. Hace 18 años que tatúo, estoy un poco en la docencia hace 6. El estudio este se dedica solamente a hacer tatuajes artísticos, no industriales. Artísticos le llamo a estilo de tatuajes que no son exactamente réplicas de otros que sacamos de bases de datos, de diseño. Básicamente diseñamos todo, desde lo más mínimo hasta lo máximo. Tenemos un staff bastante grande, gente que hace la traducción por ahí de algunas tipografías que nos piden de otras sociedades. No sé, mucha gente te pide tema tipografías de letras chinas. Tenemos gente que está colaborando con nosotros en Praga, en República Checa, Longo Bongo, Gabriela, una persona que nos hace de traductora. Tenemos a Gonzalo en Noruega, en Bergen, uno de los estudios que abrimos ahora estos últimos meses. Y bueno, una de los maestros que tenemos en el estudio acá, que es Caterina Castro, que es soldado de plomo en Islas Canarias, en Las Palmas. Y cada tanto salimos y nos probamos con algunas bestias de tatú por ahí, de otros países, que bueno, más que nada compartimos con ellos momentos y bueno, dialogamos y charlamos.
y nos damos cuenta que estamos en un camino bastante original que no se había hecho hasta ahora en el momento. Bueno, la parte física juega mucho un papel bastante importante porque, bueno, por el tema de articulaciones, por el tema del color de la piel, por el tema de que nosotros vemos, lo primero y principal que vemos es la parte ósea, después el tejido muscular, después el tejido graso, después la epidermis, que es el órgano más extenso en todo el cuerpo, y después el perfil de la persona, que es lo que termina por cerrar de lo que nosotros, digamos, el buen gusto de nosotros, que encaja como anillo al dedo con ellos, cuando ya el producto lo llevan en la piel para siempre. ¿Qué diseñador dijo? ¿Qué diseñador dijo? Milton Glaser. Actualmente, Mendoza cuenta con un excelente nivel profesional. Estas personas capacitan y transmiten su conocimiento a nuevos diseñadores, haciendo que el sector se renueve constantemente. El Motion Graphics ha revolucionado y consolidado el buen diseño local, haciendo de Mendoza un punto referente para el mercado mundial. Bueno, consideramos que el Motion Graphics en la provincia está... en la provincia, en el país, en el mundo, en todos lados, como que está en pleno auge y en constante crecimiento. Creo que es muy importante mostrar lo que uno hace. Nunca guardarlo y dejarlo en la computadora para uno mismo, por más de que uno piense que tiene faldas, o que le falta un poquito más, le falta un poquito menos, o le sobra algo, le falta, lo que sea, mostrarlo, básicamente. Sí, creo que es una de las cosas que por ahí pasa en muchos aspectos, ya sea en la fotografía, en diseño, en un montón de cosas. Por ahí uno espera que las condiciones siempre estén favorables al 100% y quizás no hay que esperar un poco a eso, sino mostrar las cosas que uno hace, que por ahí de esa forma también no es solo por el afán de conseguir un trabajo, un cliente o lo que fuera, sino también desde la posibilidad de aprender y de que por ahí tener una buena crítica o una mala crítica de alguien y de última aprender de esos errores o de las críticas esas. Y puntualmente al Motion Graphics yo veo mucha desintegración con lo que es producción. Por ejemplo, hay gente que está produciendo cosas y se dedica a hacer motion, pero no tiene en cuenta que es diseño lo que está haciendo. Cuando hay un diseñador gráfico detrás y con una intención y se produce un producto con tiempo y con respeto, hacen cosas muy bien. Está buenísimo lo que está pasando acá, que es que hay gente que está empezando de cero y está aprendiendo y el medio le da la oportunidad. Gracias a estas oportunidades que se están presentando, me parece buenísimo que estos chicos empiezan a aprender ahora y que se pongan a hacer cosas ahora, porque justamente es cuando está viniendo digamos, una camada nueva de gente que hace. Bueno, Mendoza, con respecto al mundo, la calidad de los trabajos, etcétera, que se están produciendo, me parece, o sea, que están, al haber tanta producción y tanto lo de los canales y toda esta cuestión, Mendoza está en un buen camino al tener toda esta iniciativa y creo que va a ir bien en el futuro, si se sigue así. Lo que les puedo aconsejar a los chicos es que si van a estudiar, que realmente estudien, que no vayan a la universidad a perder el tiempo y que si van a estudiar realmente, se pongan las pilas, generen los proyectos, sobre todo en estas áreas creativas que nosotros trabajamos. Si no generan proyectos y no les motiva la carrera, por favor no gasten tiempo y dinero, sino que dedíquense a otra cosa. Esto es un trabajo con pasión, lo que es motion graphic, animación, diseño. Tiene que haber una vocación real de la persona y es una profesión lindísima para hacer y es genial, pero necesitamos mucho de ustedes. ¿Dónde se aprende? En la universidad, en internet, en donde sea.
La idea es que ustedes usen esas herramientas, que son solamente herramientas, como los profesores que están ahí, son herramientas para que ustedes les sigan a su objetivo, que es aprender, no sé, a dirigir una película, a hacer un motion graphic, a lo que sea que quieran en este ámbito creativo. Llegamos al final de esta emisión de Diseño Sin Fronteras, pero los invito a seguir el programa la próxima semana. También nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima.